Hola, hola, espero que se encuentren bien. A pedido de muchos de ustedes, hoy he vuelto a grabar nuevamente el tutorial del suéter básico para principiantes, que es tejido en técnica dos agujas o palitos. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber en los comentarios. La muestra de tensión les dejo en la cajita de descripción para que de esta manera pueden tejer en diferentes tallas. El suéter es una talla M que está tejida en un punto jersey, que es un punto llano, súper básico. Vamos a necesitar tres agujas, el número 6 para tejer la pretina y el número 7 para tejer el cuerpo y el número 5 para tejer la pretina de la manga y del cuello. Vamos a empezar tejiendo por la parte delantera. Hoy vamos a trabajar con dos tipos de lana. Para esto aquí ya tenemos los ovillos, con lo que ellos pesa 50 gramos cada uno. Este es un material, es una mezcla de oveja con alpaca. Y también vamos a necesitar este hilo de lana auxiliar, que nos sirve solo para tejer el comienzo. Vamos a montar 32 puntos en el hilo auxiliar. Aquí ya tenemos montados los 32 puntos. En la siguiente vuelta vamos a tejer toda la vuelta al lado revés. En la siguiente vuelta vamos a cambiar el color de la lana con lo que vamos a tejer nuestro proyecto. Para esto aquí ya tenemos y vamos a tejer al lado derecho toda la vuelta. En la siguiente vuelta, igual vamos a tejer el primer punto, lo tejemos al lado revés, y así vamos a tejer toda la vuelta al lado revés.
la siguiente vuelta, que sería la vuelta 3, vamos a tejer igual al lado derecho. En la vuelta 4 es donde vamos a realizar el aumento de los puntos. Como en la aguja ya tenemos 32 puntos montados, ahora vamos a levantar de la parte baja ya otros 32 puntos. Ya vamos a empezar. Vamos a tejer la parte de arriba al lado revés, luego bajamos a la parte baja, aquí levantamos y lo colocamos en la aguja y luego lo tejemos al lado derecho. De nuevo, de la parte arriba lo tejemos al lado revés, bajamos a la parte baja, levantamos el punto y lo colocamos y lo tejemos al lado derecho. De nuevo, en la parte arriba lo tejemos al lado revés, bajamos a la parte baja, levantamos el punto, subimos para arriba y lo tejemos al lado derecho. De nuevo, tejemos la parte de arriba al lado revés, bajamos a la parte baja, levantamos y colocamos en la aguja y lo tejemos al lado derecho. Entonces, de esta manera vamos a levantar todos los puntos de la parte baja. Y así vamos a repetir toda la vuelta. Aquí, como se ve, se termina en la parte arriba, pero ¿qué va a pasar? Que la parte baja nos va a faltar un punto. Para esto tenemos que completar el punto. Para esto levantamos el punto de aquí, ya, y lo tejemos al lado derecho. Entonces, con esto estaríamos completando los 32 puntos levantados de la parte baja. Ya. El siguiente paso, vamos a retirar el hilo auxiliar. Para esto, vamos a ir a la parte de aquí donde hemos iniciado. Y lo cortamos. Ahora vamos a ir aquí. Lo único lo que vamos a realizar es jalar. Así nos estaría quedando los puntos, lo que hemos hecho el aumento de otros 32 puntos.
Entonces, para esto es muy importante utilizar la lana auxiliar para que tenga un buen acabado. Si esto se les hace difícil, lo que yo les recomiendo es que al inicio de tejido tienen que montar directo los 64 puntos y luego ya lo tejemos la pretina uno por uno, que es un derecho y un revés, derecho revés, ya. En la siguiente vuelta vamos a tejer la pretina uno por uno. Para esto vamos a comenzar por un revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Y así vamos repitiendo toda la vuelta. En la siguiente vuelta igual vamos a tejer revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. De esta manera vamos a repetir igual toda la vuelta. En la siguiente vuelta igual tejemos revés, derecho, revés, derecho. Y así vamos a repetir toda la vuelta. Entonces de esta forma vamos a seguir avanzando la pretina hasta tener una altura de 7 centímetros. Y nos vemos en ahí. Aquí ya tenemos avanzado la pretina y la altura de la pretina nos mide 7 centímetros. Ahora en la siguiente vuelta vamos a empezar a tejer el cuerpo. En la siguiente vuelta vamos a tejer con aguja número 7. Vamos a tejer al lado derecho.
En la siguiente vuelta vamos a tejer al lado al revés, toda la vuelta. Y así vamos a seguir tejiendo en punto jersey hasta tener una altura de 40 centímetros. Aquí ya tenemos avanzado. Así nos debe de quedar. En el siguiente paso vamos a empezar a separar los puntos. De este lado derecho hacia el centro hemos contado 32 puntos, igual del lado de izquierdo hacia el centro 32 puntos. Entonces nos colocamos en la parte centro. Ahora para esto vamos a necesitar una aguja con su lana. Vamos a contar del medio para este lado. Vamos a contar 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya, y aquí colocamos un marcador. Igual de la parte de aquí. Para el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 y 12. Igual colocamos marcador. Entonces este es 12 en total, son 24 puntos que lo vamos a tejer para el cuello. Ahora aparte de aquí vamos a separar en la parte laterales más 6 puntos, para eso contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual para este lado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Colocamos un marcador. Entonces así debemos tener ya todo separado. En el siguiente paso vamos a tejer hasta aquí. Ya tenemos tejido y estos 24 puntos lo vamos a separar de una vez en la aguja auxiliar.
Ahora vamos a empezar a disminuir el lado izquierdo. Esto es importante. Vayan tomando nota porque aquí vamos a empezar a realizar disminución dos puntos. Continuamos con nuestra aguja auxiliar. El primer punto lo pasamos así. El segundo punto lo tejemos con la misma aguja auxiliar, así, y pasamos la lana por ahí. Con esto estaríamos disminuyendo dos puntos. Y de aquí continuamos tejiendo hasta aquí. Y ya terminando esto, regresamos hasta aquí. El siguiente paso, vamos a disminuir igual más dos puntos. El primer punto lo pasamos sin tejer. El segundo punto lo tejemos. Y por donde hemos tejido lo pasamos por ahí. Y ya son dos puntos. Continuamos tejiendo igual. Lo tejemos y regresamos y nos vemos para la siguiente disminución. Ahora de nuevo vamos a disminuir los dos puntos últimos que nos queda. El primer punto lo pasamos así sin tejer. El segundo punto lo tejemos y por donde hemos tejido lo pasamos la aguja y lo enganchamos al tejido. Y con esto estaríamos terminando los 6 puntos de disminución. Ahora desde aquí voy a empezar a contar. Esto va a ser nuestra vuelta 1. Vuelta 2. Vuelta 3. Vuelta 4. Vuelta 5. Vuelta 6. Y terminamos con vuelta 7.
De esta manera estaríamos terminando. Aquí realizamos, dejamos un poco para la costura, lo cortamos. Aquí ya tenemos terminado en la parte izquierda, así nos debe de quedar. Ahora vamos a comenzar con la parte derecha. El proceso es similar. Ya, igual de aquí lo que nos sobró, aquí lo aumentamos y vamos a pasar por el primer punto, lo pasamos, el segundo punto lo tejemos y luego le pasamos con la aguja auxiliar y luego tejemos normal. Regresamos, para regresar de nuevo, lo tomamos del primer punto sin tejer y en el segundo punto lo tejemos y lo pasamos con la aguja y así. El proceso es muy igual a lo que hemos realizado en este lado. Y de ahí, disminuyendo los 6 puntos, vamos a tejer 7 vueltas. Ya, y nos vemos en ahí. Ahora en la parte del hombro solo nos queda 14 puntos. Igual en este lado, 14 puntos. Aquí les voy a explicar lo que hemos tejido, la parte posterior o espalda. Para esto igual vamos a montar 32 puntos en el hilo auxiliar. Y luego realizamos el aumento del punto, que sería más 32 puntos, para que en total sea 64. Pero como ya les indiqué, si esto se les complica, pueden montar 64 puntos. ¿Ya? Y luego realizar la pretina uno por uno. Las medidas son la misma lo que hemos tejido en la parte delantera. Ya, igual vamos a tejer, es un punto jersey llano. Y así vamos a tejer la parte posterior. En total nos mide, sin contar la parte de la pretina, desde aquí hasta donde está nuestra aguja, nos 46 centímetros de alto o largo. Vamos a contar en la parte delantera cuántas vueltas hemos tejido y tejer la misma cantidad de vueltas en la parte posterior. En el siguiente paso vamos a unir la parte del hombro. Para eso aquí ya tenemos separado los 14 puntos de la parte posterior o espalda y los 14 puntos que nos ha sobrado de la parte delantera. En el siguiente paso vamos a tejer la manga. Para esto nos vamos a
centrarnos en el parte medio donde realizamos el unión del hombro. De aquí hacia adelante vamos a contar 25 vueltas o puntos, igual. De aquí hacia atrás, que sería posterior, igual vamos a contar 25 puntos. Y vamos a colocar el marcador. De esta manera vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esa manera vamos a contar los puntos. Y ahora vamos a empezar a tejer. Ya tenemos los 50 puntos montados en total. En la siguiente vuelta vamos a tejer toda la vuelta al lado revés. En la siguiente vuelta vamos a tejer al lado derecho toda la vuelta. De esta manera vamos a empezar a tejer el punto jersey derecho, revés, hasta tener 35 centímetros. Ahí nos vemos. Mientras tanto vamos a seguir avanzando. Aquí ya tenemos avanzado. Debemos terminar en este lado. En el siguiente paso vamos a realizar lo que es la parte, la pretina del puño. Vamos a necesitar una aguja de número 5. Vamos a tejer de la siguiente manera. El primer punto lo pasamos sin tejer, tomamos dos puntos juntos y lo tejemos. Tomamos dos puntos juntos, lo tejemos. Entonces de esta manera vamos a disminuir de dos puntos en dos puntos. Tomamos dos puntos.
al final nos debe quedar un punto y eso lo tejemos. Y entonces aquí nos tiene que haber un total de 26 puntos que nos debe de sobrar para tejer la pretina del puño. En la siguiente vuelta vamos a tejer un revés derecho, revés derecho, revés derecho. En la siguiente vuelta igual tejemos revés, derecho. De esta manera vamos a avanzar el tejido. Vamos a tejer una altura de 8 centímetros la pretina. Cuando ya tengamos el largo exacto, nos vemos en ahí. En el siguiente paso vamos a cerrar la pretina. Aquí ya tenemos nuestra aguja.
El siguiente paso, vamos a coser. Para esto aquí ya tenemos la aguja, vamos a coser la manga y luego pasamos a la parte lateral del cuerpo. Vamos a coser por aquí. Ya de este lado. De este lado vamos a coser por donde se ven los puntos, lo que hemos tejido al lado revés. En el siguiente paso vamos a levantar todo el contorno, los puntos. Para esto vamos a necesitar una aguja. Ya vamos a levantar de esta manera. Primero vamos a levantar estos 6 puntos. Aquí ya tenemos levantados los 6 puntos, entonces aquí lo vamos a retirar. El cuello vamos a tejer con número de aguja número 5, porque necesitamos que la tensión sea un poco más ajustado. Ya ahora vamos a tomar aquí nuestra lana y vamos a tejer. Vamos a tejer al lado revés. Ahora de aquí igual vamos a levantar. Y continuamos tejiendo al lado revés. El siguiente paso, vamos a levantar un punto adicional en la parte de aquí.
Y ahí continuamos. En donde hemos tejido aquí 7 vueltas, y vamos a levantar 7 puntos. Igual aquí vamos a tejer un punto adicional, es para que no haga apertura. Ya. Ahora vamos a pasar a la parte espalda. En la parte espalda tenemos 36 puntos que nos ha quedado. Igual vamos a tejer al lado revés los 36 puntos hasta aquí. Ahora aquí vamos a aumentar igual un punto adicional. Igual en la parte de aquí, donde hemos tejido 7 vueltas y levantamos 7 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Aquí igual vamos a levantar un punto adicional. De esta manera estaríamos terminando. Hemos levantado 90 puntos en total y colocamos un marcador para el inicio y final del tejido. Ya vamos a empezar a tejer la pretina uno por uno, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y así vamos a tejer todita la vuelta hasta aquí. Aquí tejemos la vuelta 2. Tejemos la vuelta 3. Y así vamos a seguir avanzando hasta tener una altura de 4 centímetros. Aquí ya tenemos avanzado. El siguiente paso, vamos a cerrar la pretina del cuello. Aquí ya tenemos la aguja